Mira, lo que tiene que ver con Monero es que yo terminé el año pasado por trabajo en gráficos relacionado con el grupo de desarrollo de la billetera, de la wallet de Monero, que fue la primera wallet móvil que tuvo, que es Monerujo para Android. Directamente esto, después cuando hable un poco de cómo funciona la comunidad de Monero, van a entender por qué es todo como tan casual, pero realmente es muy abierta a que personas que, como yo, no somos coders, digamos, no venimos del palo tan así, tengan un espacio para colaborar con la moneda. Y realmente hay mucha gente haciendo muchas cosas que no son solamente las técnicas, ayudando en el desarrollo. Yo estuve metido del año pasado en el desarrollo de la wallet, haciendo contenidos y haciendo un poco de el hombre común y teniendo que aprender y entender todas las nuevas desarrollos que aparecen en Monero mismo, cómo se implementan en la wallet, en la UX y cuáles son los posibles errores y problemas que encontraría una persona al tratar de usarla para recibir y mandar moneros. También estoy en el desarrollo de un libro de la comunidad de Monero que se llama Mastering Monero, que es como, no es como este, vendría a ser el Mastering Bitcoin de Monero. Y la diferencia que está, tiene un autor principal que es Serhat, que es uno de los desarrolladores core de Monero, pero está financiado por la comunidad y está vetado también por la comunidad. Así que el libro mismo es open source y se va construyendo de a todos. Bueno, Monero es la moneda privada. Hay varias monedas que están ubicadas en lo privado. Depende de qué tan fundamentalista nos pongamos y todo, te van a decir que la única realmente privada es Monero. Lo que tiene interesante es que básicamente está en el mismo negocio que Bitcoin, por así decirlo. O sea, trata solamente de ser la mejor plata posible. ¿Sí? No tiene smart contracts, no es una plataforma de nada, no es web 3 punto algo. Se basa en eso. Digamos, y lo que te encontrás cuando empezás a meterte en la comunidad y a hablar con la gente que está bien en el desarrollo, es que es amante total del open source, del FOSS, y casi extremistas del tema. Todo lo que no sea open source está visto con mucha suspicacia, por lo menos, y se toma totalmente en serio la privacidad, la seguridad de las personas. Y esto tiene mucho que ver porque muchos de los desarrollos que están vinculados con Monero como moneda, no son solamente con la moneda Monero, sino con iniciativas de mensajería que sea secreta, encriptada, protección de ponerle de situaciones que sean políticas o cosas así. Digamos, bastante activistas en ese sentido y está todo basado en la privacidad y en la criptografía. Monero en sí lo que hace es usar Proof of Work. Funciona muy parecido a Bitcoin en algunas cosas y en otras hace una diferencia muy grande. Vamos a ver cuáles. Son gráficos re complicados. Miren. Ahora entienden por qué expliqué de dónde vengo. No es joder. Bueno, pero conjuntos te manejo como un campeón. Mirá, cuatro conceptos principales que es como, digamos, los pilares de Monero lo que está tratando de hacer. Descentralización, seguridad, privacidad y fungibilidad. Esas dos las comparte bastante con Bitcoin, las maneja de una manera prácticamente igual. ¿A qué va con descentralización? Entiende que si vos tenés que hacer buena plata, tiene que ser descentralizada. Acá le estoy como, como diciendo, enseñando a las personas equivocadas. Estamos todos en el mismo equipo acá. Bueno, pero es eso, básicamente es mineros por todos lados, hay una ledger, hay una blockchain única, que no se puede cambiar, que hasta el infinito de los tiempos y que está en todos puntos y vos no la podés apagar en ningún lado, es resistente a la censura y todo eso. Eso trata, Monero lo tiene igual que en Bitcoin. Seguridad, lo mismo, lo hace en base a minería, es proof of work y es segura de la misma manera que Bitcoin, obviamente está relacionado al precio que tenga y a la capacidad que tenga de resistir ataques del 51% y esas cosas.
Una cosa extra que hace Monero, que después les voy a explicar un poco más en detalle, es que desde el principio y desde el algoritmo que usa para minar, trata de ser resistente a los ASICs. Con lo cual, también, y tiene que ver con la descentralización, hace un gran punto en que no haya grandes carteles de mineros que puedan tener potencialmente intereses que vayan en contra de lo que la gran mayoría de gente usando Monero tenga. Se trata de cubrir por ese lado. Las que son muy distintas a Bitcoin en ese sentido son estas dos, que son la privacidad y la fungibilidad. Privacidad es la más obvia, pero digamos, es la que empieza a hacer que las cosas sean distintas. El ejemplo más básico que hay que mencionarlo es, si ya estamos tratando de diseñar, a mí yo muchas de las cosas que traté de, como de entender de manera de cómo se y llevan a cosas más técnicas es, bueno, pero ¿por qué son de tal forma? ¿Por qué es necesario? Pues si todas las transacciones que vamos a hacer, y si estamos tratando de imaginar... ¿Más acá? ¿Esto? Ah, no, es un efecto especial. Es para el streaming nada más. Hace de cuenta que proyecto re bien. Sí. Y para la foto. Bueno, nada, decía esto, privacidad. No hace falta explicar demasiado, pero es básico. Si vamos a diseñar cuál es la mejor plata posible que podamos tener y cada una de nuestras transacciones van a exponer de alguna manera el balance que tenemos, hay un montón de cosas que no están buenas. Por ejemplo, ir a comprar algo y que el tipo con el que estamos comprándole la hamburguesa pueda revisar si tenemos 50.000, 500.000 o 5 pesos en nuestra cuenta, es un problema. ¿Sí? Y de ahí a lo que sea, confianza entre individuos, gobiernos más o menos totalitarios que puedan revisar cuáles son las transacciones. Las cosas. Lo que tiene de bueno Bitcoin, de lo auditable que es el peligro que también... En algunos ejemplos, en algunos casos, es cada vez más peligroso. Entonces, todo está tratado y todo está en foco de ser la más privado posible. El enfoque que tiene Monero para lograr eso, que después lo vamos a ver en detalle, es con varias cosas. No es que hace una sola solución perfecta, un algoritmo loco y eso es absolutamente privado para todo. Lo hace, va... que es la que yo no conocía hasta que conocí Monero, pero la gente que estudia economía sí. Básicamente quiere decir que cada ítem de la moneda, cada billete, cada lo que sea, es igual al otro, digamos. Si yo tuviera, salvo que sean billetes marcados de una película que le ponen a los terroristas, pero digamos... El hecho es, en que pague una moneda, funcione y sea buena, si yo voy y le cambio algo a un tipo y el tipo me paga con un billete de 100 pesos, más allá de que mañana valga 80, yo estoy sabiendo que ese billete vale 100 pesos y que no tiene otra denominación. ¿Entendés? Todos los billetes de 100 pesos son iguales 100 pesos entre sí. Esto solo es posible porque justamente... Cuando hablas de un billete, bueno, puedes rastrear la historia de ese billete de manera sencilla hasta el infinito de los tiempos para atrás. Lo que puede pasar con Bitcoin, digamos, aguante Bitcoin. Lo que puede pasar con Bitcoin es que si los Bitcoins vienen en algún momento fueron parte de una transacción que se considera ilegal dentro de algún marco, si yo quiero operar dentro de ese marco, dentro de ese país, o sea, me pueden decir que mis bitcoins no son válidos. Más allá de mi seguridad personal de si voy a ir en cana o no por usar bitcoin que se robaron hace 15 años. El tema es que el tipo que me lo recibe puede decir, y yo no sé si voy a tener problema con este bitcoin dentro de 5 años más. Por las dudas, no te los tomo. Y si te los tomo a cierto riesgo. Entonces te tomo a 80 los de 100, por así decirlo. ¿Viste? Porque tengo un 20% de riesgo de que después no los pueda gastar. Digamos. Ser fungible significa eso. Que yo puedo obtener y transaccionar libremente sin tener... peligro de que el valor o de que sean manchados de alguna manera. Otro gráfico copado. La historia de Monero es más o menos esa. No tiene en cuenta los forks que copian la cadena, ¿no? Pero Monero empieza
En el 2012, una moneda llamada Bitcoin, nombre muy parecido, que está basada en el protocolo de CryptoNote, que está pensado para monedas privadas. Bitcoin le hace un flaco o mina o extraterrestre, que se llama Thank You for Today, creo. Y lo que pasa es que hay una cosa medio confusa entre que empieza el 2012 o en el 2014 sale de verdad sobre un paper anterior. Y hay una gran duda de que probablemente haya mucho preminado de Bitcoin, o en ese momento estaba la sospecha. Entonces, una parte forquea y hace una moneda que se llama Bitmonero. Bitmonero, hay ciertos desacuerdos entre un grupo de desarrolladores y otro. Forquean de vuelta, se hacen su propia copia y le ponen Monero. Pero, o sea, que hereda el código, pero no hereda nada de la blockchain ni nada. Empiezan siempre de cero para garantizar que es justa la distribución de las monedas y el minado. Lo mismo hacen estas tres, que las menciono así como a nivel anecdótico. Monero tiene ya su Litecoin, digamos. Su Litecoin, su Masari es medio como el gemelo bizarro, pero que hace desarrollos. Lo bueno de Masari es que creo que hasta es un flaco casi solo, pero hace desarrollos que son medio innovadores y algunos de esos desarrollos los volvió a Monero. O sea, hace upstream, vuelve a Monero el desarrollo. Pero es como para probar cosas locas. Y Monero es como el Dogecoin de Monero. Todo memes y emisión fija y sale muy barato. Casi. Hubo una instancia de medio. Claro, hace poco. Vamos a hacerlo todo medio desarmado. Monero tiene una estructura de fork casi fija. No es fija por calendario, pero es como common practices, digamos, que dice, bueno, dos veces por año vamos a hacer un hard fork y vamos desarrollando cosas y metemos todos los upgrades que queramos hacer en el próximo fork, que ya está avisado, que ponen cartelitos. Si estás en cualquier parte de la comunidad, abrí la puerta de la alacena y tenés un cartelito, guarda que viene el hard fork, actualicen todas las wallets y todo, porque se cuidan mucho de eso. Lo que pasó es que el último hard fork que hubo, bien preguntado ahí, el último hard fork que hubo, se asumía por la cantidad de hash que había en el sistema que probablemente yo hubiera ASICs minando. Entonces, hicieron un pequeño cambio al algoritmo del Proof of Work para anular cualquier ASIC que ya se hubiera generado específicamente para el algoritmo que se estaba usando. De esa manera, como decirle, tomá, si vendiste aparatos no te van a servir para nada. Y hicieron el fork. Y de hecho pasó que instantáneamente el hash rate de Monero hizo tipo boom, bajó a la mitad o a un tercio, una cosa así, durante un tiempo, lo cual sería evidencia de que tipo, viste que había máquinas minando. Y en ese momento hubo forks que decidieron no plegarse a la Bcash, pero no es lo mismo, pero es otra cosa. Pero sí decir, no, nos parece que no hace falta ser tan anti-ASICS porque está bueno y porque qué sé yo. Y hay Monero B, Monero 0 y Monero Classic o algo así. No se pusieron ni de acuerdo en cuál era el Bcash de Monero. Sí. Sí. ¿Y alguno de esos fue sponsoreado realmente por mi main o por mi cash en su momento? No sé si oficialmente. Creo que Monerov o Monero B, supuestamente sí. No creo que hubo una historia oficial de tipo, no, es por esto. Porque supuestamente tampoco había en algún momento en el que se planteó el fork, no estaba por lo menos la comunicación oficial de que había ASICS. Después sí salió una publicación en la cual ofrecían en venta los ASICS, creo que es X3 o algo así, que minaban CryptoNote, o sea, era cualquiera. ¿Cuál vas a minar si una moneda? O sea, bueno, pero era medio así. Pero no se dice, pero es así. Bueno, sí. 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 Esto no se escucha. Bueno, él acaba de preguntar por... Sí, básicamente por el malware que mina Monero y si hay o no. O sea, sí hay, pero digamos, si se hace algo al respecto. Yo tengo una opinión personal que ni siquiera estoy seguro si es la opinión de la comunidad de Monero en general.
digamos. Es parecido a lo que hice con, lo del, con el uso de Monero en los dark markets. Es una moneda privada. Es útil para hacer cosas ilegales. ¿Sí? Es así. Pasa parecido con el minado, digamos. La idea de Monero es ser descentralizado y ser bastante lo más homogéneo posible. Si no vas a permitir ASIC, ¿qué haces? Bueno, el coso es Kryptonite el que usa en base Monero para minar. Dice, bueno, hagamos algo que si no va a ser para ASIC sea lo más democráticamente posible. Entonces, que vos puedas minarlo con CPUs o con GPUs o con equipamiento bastante básico y no haya, obviamente, hay placas gráficas más buenas que la otra, así qué sé yo, pero que no sea tan desproporcionado que si vos no tenés una mega ultra máquina ni te gastes. Vas a un pool y todo y funciona más o menos bien. Trato de no irme muy por las ramas, pero digamos, si vos tratás de democratizar eso, una de las cosas posibles que te pasan es que se puede minar en CPUs. Si vos podés minar en CPUs, una de las cosas que pasa es que metas un script en una página y todo, y que sin avisarle al tipo que está entrando, le empieces a hacer andar el ventiladorcito, tipo... Bueno, exactamente. Mi opinión, digamos, la comunidad trata de ser vista lo mejor posible. Entonces te va a decir, no, hubo cuando empezó estos tipos, que no me acuerdo, uno de los primeros que pusieron el servicio que te permitían bajarlo de un applet fácil y ponerlo en tu página para minar. ¿Eh? No. No me acuerdo cómo se llamaba. Era como Coinbase, una cosa así, pero no importa. El tema es que te permitía hacer eso muy fácil. Instalaba como si pusieras el contador de visitas en tu web y listo, estabas minando. El salame que entraba a tu página te minaba para vos y un golazo. ¿Okay? Los tipos... ¿eh? Eso, CoinHive. Perfecto, listo. Entonces, hubo como... ¡Ey, esto es mala leche! Entonces CoinHive dijo, bueno, si usás mi código posta, tenés que poner un disclaimer al principio que dice, guarda, si vos, guarda que esta página está tratando de minar Monero. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok, listo, mirá. ¿Entendés? Con eso bypaseás el problema moral, si querés decir de una manera. Yo, mi opinión en particular, estoy a favor. O sea, me parece que suena como políticamente incorrecto, pero digamos, me parece que eventualmente la seguridad informática tiene que evolucionar de cierta manera en los protocolos que uses, en donde sea, como cuando le pasó a Starbucks que le estaban minando Monero por atrás. ¿Sí? ¿Qué pasó? Digamos, es responsabilidad tuya de mantener las cosas, de mantener segura de que no pasen cosas que vos no quieras que pasen en tu sistema. Para mí. Y de hecho, el hecho de que sea tan descentralizado que hasta se pueda microminar en un montón de dispositivos, me parece que es en pro de la seguridad de la red a futuro. En pro de la descentralización. En pro de la descentralización y todo. Entonces, a mí me parece como un trade-off copado, digamos. Es el tipo de debates que cuando entras más en la comunidad hay gente que dice, no, está mal, está bien, está bien. Pero en realidad es como una consecuencia de que sea tan descentralizado y tan fácil de minar. ¿Para? Ah, no, pero no me vas a empezar en publicidad. Tipo, no terminamos ni mañana. Sí, sí. Es, sí, está considerado que, bueno, esa flexibilidad que tiene Monero para minar, está acá. Es muy raro esto de tener que decir de vuelta. Está diciendo que las publicidades tampoco te consultan, qué sé yo. Bueno, las publicidades, está considerado que Monero puede ser una alternativa viable de monetización legal para que ciertos servicios web vos entres con tu consentimiento y mientras estés usando la página, estés minando Monero para una buena causa. De hecho, hubo una página de... en Australia, poner que fuera Greenpeace o UNICEF, Australia, que vos entrabas para donar a la causa de UNICEF, con Monero. Te lo decía, era a propósito, decía, entra acá, tenés prendido el navegador y vas a estar donándole plata a UNICEF. No lo conozco. Sí, de Turbaro. Pero... buena onda, no sabía que él estaba en eso. Bueno, vamos así, no terminamos a las 12 y me empiezan a retar acá. Monero, privacidad. ¿Sí? Más o menos rápido, ¿cómo funciona? La parte de nerd es bastante divertida. Básicamente es una transacción normal de la mayoría de las blockchains públicas. En la cual tenemos un emisor, un receptor,
el monto y la conexión, ¿sí? Lo que hace Monero para que sea privada es ofuscar cada una de estas partes, casi te diría por separado, ¿sí? No es que hace una sola cosa mágica. Y estas son las cosas que si alguien se mete a ver cosas de Monero, va a ver esto repetido 50.000 veces, las mismas palabras. Ring Signatures, Guantamadres, Ring City y Covri. Vamos a ir más o menos viendo qué hace cada una. Pero esto, esta es la que está mandándole Monero a este. Con Ring Signatures no sabemos quién está mandando los Moneros. Con los ADRES esos no sabemos quién los está recibiendo. Con Ring City no vemos el monto que está siendo transaccionado. Y con Covri lo que estaríamos ocultando es que esta persona siquiera esté usando Monero. ¿Sí? Que en algunos aspectos podría ser como peligroso, digamos. ¿Y qué está pasando? Covri está, hasta donde yo sé, bastante cerrado, no está implementado todavía. Y es muy probable que empiece en el próximo fork a probarse, digamos, a poder ser utilizado. En las wallets, y bastante, porque hay que rehacerlas, básicamente, hasta donde yo sé. O sea, no... ¿De Covri? No, vas a tener que armar la... O sea, vas a tener que agregarle una forma nueva de conexión, porque hasta donde yo entiendo, Covri va a ser opcional. Opcional. Muchas de las cosas que fue haciendo Monero a través de los tiempos empezaron como opcionales, se probaron en la testnet, se probaron como opcionales y después se decide que okay, mejor, más seguro si es lo mismo para todos y se implementa como obligatorio. ¿Sí? Hasta el Ring City, al principio era bueno, se prueba, ahora son todas así. Y ahora ni siquiera se está considerando ni siquiera cambiar el tamaño de los anillos. Dale, vamos más rápido. Entonces, ya está, listo. Super diagrama técnico, ¿eh? No jodan. Bueno. Ese es como ojos bien cerrados. Bueno, pero esto es así. Las famosas Ring Signatures. Es lo más fácil de entender. Si yo tengo que esconder, digamos, no es que sea absolutamente secreto, pero si yo tengo que esconder quién está firmando la transacción que sale, Monero hace un aro, hace un anillo, hace un círculo de gente, agarra otros outputs de anteriores, o sea, agarra otras transacciones y las mete todas de vuelta en esta transacción. De manera que el único que sabe cuál es la transacción real que está recibiendo es el que la tiene que recibir con su llave privada. Pero si vos lo ves desde afuera, cada transacción incluye, por ejemplo, otras siete firmas. Si vos estás espiando la blockchain, que la blockchain es pública en realidad, pasa que está todo ofuscado, vos no entendés un carajo. O sea, no es que decir, Roberto, Juan, está, no es privada. Entonces esa es la manera de auditar que no se esté inventando Monero de la nada, por ejemplo, qué sé yo. Pero vos ves, cuando lo ves que es una de N cantidad de firmas. ¿Sí? De esa manera, la firma del verdadero emisor de los Moneros está ahí, pero vos no podés determinar cuál es. ¿Sí? Lo cual te protege, te da deniability, digamos. Esos son los addresses. El public address, este sería el address que vos le das al tipo que le decís, che, mandame Moneros a esta dirección. La wallet que te tiene que mandar los addresses, agarra, junta un poco de data random, junta tu clave pública, hace magia, y genera ese stealth address. Se ve como un address normal de Monero, de hecho, se ve como un address, pero aparece una sola vez en la blockchain, porque lo usa para cada transacción. Entonces, cuando ves todos los que reciben los Moneros, ves un address distinto. No puedes trasearlo con nada, básicamente. Son siempre diferentes. Y el único que puede agarrarlo es el que tiene la clave privada acá, que te puede decir, ok, este address como secreto fue generado con la mía. Entonces yo lo puedo reclamar, ese UI para yo puedes gastarlo de vuelta. Ese Monero es mío. ¡Je! Yo tengo una explicación de lo que es Ring City que no me satisfacía, no me parecía muy clara.
Le pedí al autor del libro si me podía pasar un gráfico que pudiera ejemplificar mejor lo que era. Me mandó esto. ¿Sí? Yo tengo que lidiar con esa gente. Me llevó media hora y le dije, ah, ok, digo que es magia. Se me cagó de risa y me dijo, sí, bueno, es como magia. Posta, es complicado. Para que cuando ya te dicen, la gente que entiende esto dice, y es complicado, ya está, tira la toalla, fue. Pero básicamente, Ring City lo que hace es parte de CryptoNaut. Lo que hace Ring City es la manera en que anota, o sea, oculta cuál es el monto, ¿sí?, de la transacción cuando vos la ves. Y la manera en que la anota como en la blockchain es como medio como decir, mira, no te puedo decir cuánto es, pero está entre esto y esto, y no es menor a cero. O sea, como diciendo, no estoy inventando moneros de la nada, ¿sí? Y la cantidad, porque cada vez que haces una transacción, vos decís, bueno, tengo 5 monedas para gastar, mando 3 y me vuelven 2 a mí en cambio. ¿Sí? Bueno, la cantidad de los outputs que estoy sacando, sabemos que me están volviendo. Entonces, no hay trampa en el medio. Argentina hace todo eso y de esa manera puede anotarlo en la blockchain sin estar diciendo cuánto exactamente. Ahora, ¿cómo lo hace matemáticamente? Magia. Magia. O para la próxima llamada al criptógrafo loco que te lo explique. Y probablemente 4 horas y vos digas, magia. Magia. Hay 3 personas que lo entienden. Bueno. Eso es lo que hace Cobri, que ya lo explicamos. Cobri es una implementación del I2P o I2P, qué sé yo. Es como Tor, pero no es como Tor. Pero es como Tor. ¿Sí? Es un Tor que está funciona parecido, pero es mejor para cosas que son peer-to-peer. Entendí que la idea es que sea opcional, por lo menos al principio. Y lo bueno de Cobri es que en realidad tuvieron que portear cosas para que funcione con Monero, pero la idea es que Cobri se pueda usar con otras cosas que no sean Monero solamente. Le paso cañazo, porque en realidad es el protocolo de la red, así que o sea, es como, listo. Y básicamente, para los que no saben ni lo que hace Tor y eso, es parecido a lo que hace con el Ring Signature con las cosas, esto lo hace con la conexión misma. O sea, vos entrás por acá, pones 50 nodos en el medio, sale por el otro lado y no sabes por dónde. O sea, no puedes a un tipo que intercepta la comunicación saber de dónde viene o qué estás haciendo con Monero. Se calcula para protegerle, no es que estás exponiendo nada de tu transacción ni de tu balance de esa manera, pero si vos estás capaz que en un país o una situación en la cual está prohibido usar moneros, no importa qué estés haciendo, ya el hecho de estar usando moneros te pone como en una situación complicada. Así que bueno, esas son las 4 cosas que usa. Vamos rápido. Minería en Monero. Son mineros. Minería en Monero. El bloque es aproximadamente en 2 minutos. Cada 2 minutos, tic, 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 tic. No hay un Bitcoin Cash porque el coso es dinámico. Así que va variando en base a los últimos 100 bloques en promedio. Trata de hacer una cosa para que tampoco se vaya al carajo. Ni qué sé. Bueno, trata de ser más o menos coherente, pero se puede adaptar y maldear a la cosa que requiera la red. Y bueno, lo que comentamos ya de tratar de ser resistente a los ASICs, con lo cual se plantea que cada 6 meses en el fork, se vaya cambiando el algoritmo. Más o menos 18 millones y pico totales en la emisión que tiene normal ahora, que es como la de Bitcoin, que es tipo, vaya minería, se hace hasta cierto punto. Creo que es en el 2022 o algo así, que supuestamente, está mal ese gráfico, se acaba ese tipo de emisión y entra la emisión de curva, en la cual Monero sí no es deflacionario, digamos, tiene una inflación anual. Sigue dando por bloque una cantidad fija de Monero, como 0.24 Monero, qué sé yo, que se calcula que es para mantener, digamos, la intención de eso es, que igual se van a perder monedas en el camino porque la gente pierde las seeds y porque lo que se pierde. Pero estar bien seguros de que siga habiendo suficiente incentivo económico para que los mineros sigan minando Monero y que no dependa solamente de las fees de las transacciones. Ya por solo generar bloques, algo de Monero va a haber para de recompensa. Y es como si dijeras el 0.25 anual, es muy baja. ¿Se debate eso o lo explico? No, es bastante. No escuché ningún debate, no.
Sí. Sí, acá pregunta si hubo dos moneros clásicos o qué sé yo. Sí. Hubo cuatro forks que yo me acuerdo mal. Y había uno que era así, que era como dos moneros clásicos. O era uno monero clásico con mayúscula y otro con minúscula. La verdad que en un momento sí lo sabía. No me acuerdo cuál era la diferencia entre esos dos. Me acuerdo que Monero B fue el más relevante por el volumen que tenía. Bueno, a lo útil, wallets. Ahora hay bocha, digamos, hay muchas más. El año pasado casi no había nada. Hay para la básica para los sistemas, que está el CLI de siempre, que generalmente es el que primero tiene las características nuevas. También tiene una interfaz gráfica. Monerujo para Android, Cake Wallet para iOS y ahora Edge, que es nueva, que es multimoneda, que está también en las dos plataformas, que ahora tiene Monero. My Monero es la wallet web que tuvo siempre. Te deja las llaves en el navegador, así que no hay drama. Estaba hecha por dos de los tipos más conocidos de Monero, está bastante confiada. Y tenés ahora, desde hace unos meses, tenés ya el Ledger, posta, bancado por el Ledger. Cuando usás la Ledger, puedes interactuar o con la línea de comandos, si te la bancás, o tenés un teléfono con Android y con Monerujo anda con la Ledger, pero como piña. No, y no sé si tienen Monero. ¿Sí? Electrum, me parece que no. Puede ser. No, puede ser. Hasta donde yo sé, integrado con Ledger tenés solamente esas dos. O usás en la línea de comandos de la oficial, o hace un mes Monerujo enchufa con el cable, como ves ahí, una demo y anda. No, pues no tenés wallet de Ledger de Monero todavía. Se supone que va a salir una wallet de Ledger que integra todas juntas en una sola interfaz, en vez de usar una para cada uno, y ahí vendría la de Monero. Pero hasta ahora no. Y hay una wallet de hardware, o sea, tenés wallet de hardware en Ledger, pero hay una wallet de hardware de la comunidad que se está desarrollando, que está terminada la parte de diseño de la cosa, pero todavía no están los hardware, el aparatito físico, que va a ser es open source también, se está desarrollando, así que tendrías de muy bajo costo, o sea, mucho más barata que una Ledger incluso, una wallet de hardware de Monero, solo de Monero, open source todo. Sí. Por eso que te digo, ella pregunta si vos estás cambiando todo el tiempo el algoritmo, si no estás también actualizar todo el tiempo las wallets. Sí. O sea, nunca tenés el peligro de que vos pierdas tus Moneros. O sea, claro, porque se mantiene la ley. O sea, no es, digamos, no es. Claro, no es mientras tenga guarda tu seed y se acabó. O sea, peligro de perder los fondos no tenés. Lo que sí te va a pasar, por eso te aparecen los cartelitos por todos lados, con 3 meses de anticipaciones, guarda que el 24 de septiembre vas a abrir tu wallet y te va a decir error. Y vas a decir, ¿qué pasa? Y no, que tenés que actualizarla a la última versión, que es la que acepta este fork nuevo. Cuando lo pones, lo tenés, es tuyo, no hay cero problema con eso. Así que bueno, no cuento demasiado mucho de cómo está organizada la comunidad, porque tenemos poco tiempo, pero digamos, lo que está copado de esto es que a nivel consenso, a nivel de iniciativas, todo es open source, todo es bastante libre, es muy dinámica las comunidades, y Monero en sí no es una empresa ni nada, digamos, no tiene como jefe total. Lo que hace es un esquema por workgroups, que son súper dinámicos. Básicamente, vos levantás la mano y te dicen, bueno, entra. Y se enfocan por tareas. ¿Sí? Bueno, yo, el workgroup de Monerujo hace el desarrollo de Monerujo, pero hay desde cosas para concientizar y educación, cosas para prensa, cosas para viajes, para DEFCON hubo uno. Y se van organizando orgánicamente y tiene un foro de Monero, que es el FFS o el Forum Funding System, en los cuales el core group lo que hace es ser como escrow de moneros que vos donás. Entonces se arma una especie de solicitud, digo yo, pero a nivel, desde lo más salame hasta pagarle el sueldo a unos desarrolladores de moneros, ¿sí? Se hace así. Pero si yo quiero decir, quiero armar un auto, incluso desarrollo, incluso la iteración con la Ledger, por ejemplo, se bancó así. Así que bueno, eso es medio todo.
no lo lleno de links de cosas, o pregúntenme a mí, o busquen Monero y qué sé yo. Hasta la comunicación mismo dentro del grupo de Monero se hacen con Mattermost, que es una especie de Slack open source y cosas así. Y es todo público. Todas las, si a él le interesa o le da el nivel, hasta las charlas del core son públicas en los canales de IRC. Así que todo es como hasta auditable, hasta en ese sentido, digamos. Todo se trata de hacer bien en la luz, porque cuando se trata de cosas que tienen que ver con privacidad, al contrario, tiene que ser como súper abierto y que todo el mundo vea que no hay trampa detrás. Así que bueno, eso es medio todo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que quedó? Los pregúntos los hice yo, sí. ¿Un tipo? ¿Usa un modelo UTXO tipo Bitcoin? ¿Hay inputs, outputs o hay una cuenta de esa idea? No. Me está matando. ¿En qué sentido? O sea, ¿de dónde está el balance tuyo? Una cuenta que usan de computar todas las transacciones no gastadas. Sí. Mirá, no sé si te estoy contestando. Como a nivel medio básico, ¿cómo funciona? Bueno. La estructura de cómo funciona es así, o sea, vos tenés una cuenta generada por una SID, ¿sí? Única, igual que la de Bitcoin, porque es, usa el mismo protocolo de las letras, ¿viste? Las palabras que son 24, son 25 palabras en Monero, 23 palabras en la otra. Con eso generás addresses, ¿sí? Ahora, desde hace la última cosa, tenés accounts. Vos podés tener más de un account con la misma SID y cada cuenta puede tener hasta creo que 3 millones de subaddresses. No sé si eso contesta de alguna manera. No. ¿Hay un fondo por cada dirección que tenés, por cada privada que tenés guardada en la wallet? ¿Algo así? No importa. Sí. Los fondos, o sea, cuando vos abrís la wallet, de hecho Monerujo fue la primera que lo introdujo. Bastante complicado de explicar de por qué era la diferencia entre accounts y wallets y qué nombre le poníamos a cada cosa para que no se entendiera que era la otra. Vos podés hasta generar un subaddress por transacción, si querés. En Monero es como medio redundante, porque igual son privadas, pero si quisieras lo podrías hacer, ¿sí? Entonces vos generás address, recibís. Tenés balance por account, o sea, tenés balance por cuenta. Yo abro la wallet de Monerujo y veo mi balance total, porque por como todo está ofuscado, no puedo chequear rápido. Entonces lo que hace cada vez que abrís la wallet es, le llaman hacer sync, digamos. Revisa toda, la tiene que revisar una por una, para decir, esta es mía. Entonces synquea todo eso. Una vez que está hecho eso, vos sabés cuánto es el valor total de toda tu wallet. ¿Eh? Sí. Vos tenés el balance total de tu cuenta, lo tenés asociado a esa SID, digamos. Pero si empezás a usar accounts, cada account tiene su balance. Y si vos quisieras gastar todo junto, tendrías que pasártela de un account a la otra. No te sé el término técnico, te lo puedo explicar como lógicamente. ¿Listo? Sí, sí. De hecho, si querés comprar drogas, es la moneda que yo usaría. Sí. Igual posta. Mirá, por ejemplo. Sí. De hecho. No, yo tampoco. Pero, digamos, acá nadie hace cosas ilegales. Pero lo que yo quiero decir es. Sí, de hecho sé que hay varios que dejaron de aceptar Bitcoin y aceptan solo Monero. Pero, digamos, este año ya no tanto, pero el año pasado cuando empecé a ver las cosas había mucho debate de tipo, uy, ¿cómo se le saca a Monero la imagen negativa de que se usa para la dark web? Digo, ¿para qué? Digamos, es como quejarte de que el porno lo usaron para el VHS lo usaron para el porno. Digamos, para mí, digo, ¿qué mejor garantía, si querés, qué mejor propaganda tenés de que alguien que está en la línea de la ilegalidad, que su vida o su negocio depende de eso, te elija como tecnología de privacidad? Sí, creo que había un caso, una causa en Estados Unidos donde decía, este
Sí. Transaccionaron no sé cuántos Bitcoin, tanto y tanto de Monero, tanto y tanto de Litecoin, tanto y tanto, y una cantidad no descrita de Monero, no sabían. Algo de Monero tenían, no sé cuánto. Pero tenían la cantidad de todos los demás. Sí, sí, sí. Bueno, es parte de la gracia, digamos. Sin empezar. Mirá. Dice qué diferencia hay entre las distintas monedas privadas y Monero. Perfecto. Te doy la respuesta menos fanboy que pueda. Mirá. Algunas son más estrictas y otras menos. Que yo conozca que usa el mismo approach respecto a cómo conseguir privacidad, Monero es la única que te funciona así, digamos. La que le pelea el tema de ser, no, que funciona de esta manera, digamos, ¿no? Que es igual de efectiva. La única que le pelea como el título, si querés, de totalmente privado es Zcash. ¿Sí? Ahora, yo en lo personal, ¿cuál es el tema que tengo con Zcash? Tiene que ver con eso. Pero incluso te diría como método de inversión. O sea, dicen, Zcash, mirá, es más, te lo digo haciéndole buena propaganda, mirá, te lo digo haciendo buena propaganda. Los Zcash Snarks que usa Zcash para anonimizar sus transacciones, hasta donde yo entiendo, es como lo más de lo más. Lo más mejor de desarrollo. Es como si. Exactamente. Teóricamente es como vos haces algo con Zcash Snarks y tipo, es imposible para Ethereum alinearte nada a lo que está dentro. Pero requiere de un trusted setup, digamos, requiere que en un momento para generar la data inicial con la cual se generan todo el resto de las claves de Zcash. Confíes en que los tipos no miraron y se la acordaron. Porque si vos tenés ese número mágico, podés generar Zcash a voluntad de por vida. Es así. Por eso cuando se armó Zcash hizo una especie de ceremonia con 15, 8 personas, uno que iba... Sí. Está genial, yo... Ahí voy a eso. Claro, no voy a... Vamos a hacer algo que no sea tipo, cero mala leche, cero... Con la mejor de las intenciones, no me gusta la solución como de idea nomás, ¿entendés? Si tenés otra opción, ya me parece que la idea ya es medio como, bueno, vamos a hacerla re bien, pero ya no está tan buena la idea de que haya que hacer esto, que de alguna manera, teóricamente, es posible que sepas cuál es. Y sea un problema. El problema es que, aparte, por como yo lo entiendo, si eso llegara a pasar, tampoco es fácil de ver. Si alguien realmente tuviera esa clave y empezara a generar Zcash a mansalva, no te darías cuenta. Salvo que veas que se empieza a inflacionar todo y explota, ¿viste? Como si fuera el peso. ¿Entendés? Sí. Sí, tenías una pregunta por streaming de dónde se puede comprar Monero en Argentina. Bueno. No se puede comprar Monero en Argentina. Le sería la respuesta corta. Se compra de persona a persona. Es la realidad. Hay un local Monero desde el año pasado. Le hablo arriba como si fuera el streaming y estuviera arriba. No sé. Al éter. Hay un local Monero que en algunos lados tiene más ofertas. Y yo, como local Bitcoin, compras peer-to-peer. Hace un mes había un flaco. No sé quién es. Capaz que está acá. No sé quién era. Entré para fijarme y había un chabón con una oferta de Monero. Si no, la que haces es Bitcoin a Monero. En algunos de los lugares que tienen, creo que Shapeshift y eso, creo que hasta está Monero, que igual no está integrado con ninguna de las wallets que tengas, entonces es medio raro. Pero lo haces así o lo haces en un exchange. Sí tenés formas fáciles de hacer Monero a Bitcoin ahora. Por ejemplo, la wallet de Monerujo usa XMR.to. Integrado, entonces, de hecho yo lo usé, está bueno. Tenés que pagar con Bitcoin en el momento y tenés tu balance en coso y haces casi instantáneamente la transacción, tic, tic, y el otro recibe Bitcoin y vos pagaste con Monero. Pero al revés es muy difícil. Y la verdad es que si me pedís mi opinión al respecto de si pienso que pronto va a cambiar, es difícil porque cualquier instrumento privado, empresa o qué sé yo, que quiera darte el servicio de vender monedas a cambio de plata,
tiene un montón de verificaciones y cosas así, con el cual iba a decir, y tiene que justificar un montón de cosas antilavado, y que justo la moneda más privada es como difícil. Entonces es complicado. Otra diferencia que decía él al respecto de lo de Zcash y muchas otras es que, hasta donde yo conozco, Monero es la única que todas las transacciones son obligatoriamente privadas, que es lo que permite que sea la que se dice que es fungible, porque como nunca ninguna puede ser manchada en el camino, estás tranquilo. Pero el tema es que Zcash, Dash, Pivex, todas tienen transacciones que son totalmente transparentes al estilo Bitcoin y unas transacciones que puedes hacerlas privadas, que generalmente es como un porcentaje muy mínimo de la red o de las transacciones que se hacen así. ¿Eh? Con citadores en caso de Zcash. Muy poco, muy poco. Monero trata de hacer un approach que es muy parecido al de las vacunas en muchos sentidos, que es como, bueno, te protege la masa. Entonces dice, no vamos a tener transacciones no privadas porque la única manera en que hacer un anillo de firmas en las cuales vos no sepas cuál es cuál, y si realmente vos verificás que todas son iguales ante la ley, digamos. Entonces son todas privadas y listo, se acabó. Nos cuidamos como manada, por así decirlo. En ese sentido. ¿Dos preguntas más? No. Ya estamos, quedó re claro, papá. O quedó re claro, es tipo, no le preguntemos más. Porque...